Muy buenas tardes a todos. Este programa de hoy sábado del Club de Lectores que se transmite por Radio Raíces y es una producción del Pojantillano. En la tarde de hoy nos acompaña Tere Marichal, la escritora de niños, para niños, de cuentos para niños, de relatos y narradora para niños, pero Para muchas cosas adultos y niños, más. para la comunidad. Y que tiene una trayectoria de investigación y de trabajo creativo investigativo que de una forma u otra nos las presenta como lo que es feminista, una mujer comprometida con las comunidades LGTBIQ de Puerto Rico y también comprometida con la producción cultural de origen afrodescendiente en Puerto Rico, producto de nuestras comunidades propias en Puerto Rico, que se vienen desarrollando desde la conquista española en Puerto Rico. En la tarde de hoy vamos a estar hablando de un trabajo de 2015, un texto que ella titula Chanda Candela te cuenta con Payaraña y las habichuelas. No es el único trabajo. Ella, todos la conocemos a Tere Marichal como María Chusema. Y de una forma u otra está vinculada, ¿no?, a nosotros como niños puertorriqueños que crecimos en este país, que de una forma u otra vimos su programa y deseamos muchos participar. Hoy yo estoy aquí porque yo deseaba participar y de una forma u otra el karma me trajo acá a sustituir al compañero Daniel Nina. Así que gracias a Daniel por la gestión. Esperamos que se mejore y que el próximo sábado pueda estar acá en el programa. Tere, una presentación de quién es Tere, cómo se siente Tere y qué tiene que ver este libro de cuentos con su producción, con su trabajo creativo y de una forma u otra con lo que viene haciendo por los pasados años. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y gracias a ustedes por haberme invitado. Siempre es bien grato poder abrir un espacio de diálogo. De hecho, eso es lo que yo hice durante gran parte de mi vida, donde no solamente hice María Chusema, después hice un programa que se llamó Te cuento lo que leí, que era un espacio donde los niños leían cuentos y luego nosotros los grabábamos contando esos cuentos de forma oral, porque siempre he pensado que tenemos que fomentar en los niños el deseo de narrar lo que leen. Así que no solamente he hecho trabajo para niños, yo comencé como dramaturga y gran parte de mi trabajo en realidad está dirigido a adultos, muchas obras de teatro feministas, muchas obras sobre el ambiente, sobre la defensa de los derechos humanos. Todo mi trabajo teatral tiene temas bastante complejos como la bomba de Hiroshima o el efluvio de petróleo en México. O sea, estoy comprometida con mejorar el planeta Tierra y de muchos años para acá mi compromiso ha sido con el de formar narradores orales, fomentar la narración oral, investigar algunos cuentos que yo recuerdo de mi infancia, como lo son La Cucarachita Martina o Catilangua el Antemué, que son en realidad los dos cuentos que más he estudiado, que para mí ambos son sumamente importantes. Y además de eso, pues estudiar las brujas de Puerto Rico, a pesar de que hay tanto prejuicio con nuestras brujas, es un tema que tenemos que tratar de conocer y entender por qué razón a partir de ese prejuicio contra las brujas, ha habido siempre tanto prejuicio contra las parteras, contra las personas que conocen las plantas. Estamos grabando. Y perdone, es que llegó mi hermana con café y no se ha dado cuenta que estamos grabando, pero ella está aquí y le agradezco que haya venido conmigo. La cosa es que básicamente mi trabajo se compone de estudiar, investigar y compartir. Cuando cuento cuentos orales, yo lo que hago es entregar. Luego yo les voy a explicar lo que es la narración oral y cómo se trabaja para que ustedes comprendan por qué razón tenemos que apoyar la narración oral, nuevos narradores y entrenar gente
para que nuestros cuentos folclóricos no mueran. Pues yo creo que hice una introducción bastante sencilla, ¿verdad? ¿Quién es Chanda Candela? ¿Cómo surge Ah, Chanda? okay. Vamos con Chanda Candela. Pues bien, Chanda Candela te cuenta con Payaraña y las habichuelas. Es Chanda, un cuento. Porque Chanda, sí, Chanda es distinta es algo distinto que se ha hecho claro. antes y que hay una serie, ¿no? No, Chanda Candela es una serie de cuentos de una niña que se vuelve cimarrona. Empieza desde que la madre la tiene y la madre, que es Ashanti, le va contando a ella los cuentos de Compay Araña. Entonces, un día que venden a su madre a otra hacienda, una amiga de la madre ayuda a Chanda Candela a escapar, le da un machete, le da comida, planifican que se van a un río y da la impresión de que Chanda se ha ahogado para que ella pueda escapar. Y cuando escapa, quienes la acompañan son Anansi y Compay Araña. Compay Araña es pues la versión de Anansi en Puerto Rico. Y gracias a ellos dos, ella sigue caminando. Es una historia larguísima dividida en distintos libros. Pero el primer libro es básicamente cuando ella nace, lo que le pasa a ella, de dónde ella viene, cómo es su cultura y la cultura de su madre, quién es Compay Araña, y termina ellos caminando en busca de su madre. Luego yo dividí los cuentos. Yo hice una versión de Compay Araña solo con una recontada que yo hice después de leer el cuento Compay Araña y las habichuelas, que es uno de los cuentos que rescató la profesora, investigadora y folclorista Julia Cristina Ortiz Lugo. En este libro, Saben más que las arañas, de la profesora, ella explica muy bien sobre Compay Araña, jicotea y sobre conejo, y las distintas culturas que nos dejaron sus cuentos. Cuando yo me doy cuenta que Chanda Candela es bien importante y que me faltó incluir a la jicotea y a conejo, divido los cuentos y digo, voy a hacer el de Compay Araña primero, Chanda sola, con esa travesía, sin contar el cuento, porque era demasiado largo el libro, y después voy a hacer el griot, jicotea, conejo y araña con Chanda Candela. Para que los niños comprendan quiénes eran los griots, que seguramente aquí llegaron muchos, que eran los que contaban cuentos. Entonces, cuando yo creo que yo estoy un montón de años contando Compay Araña, de hecho lo hicimos hasta en televisión, en ese programa que les digo, te cuento lo que leí, porque cuando yo voy a las escuelas y presento, les hablo de Compay Araña, los niños levantan la mano y me dicen, yo vi el cuento en el programa, te cuento lo que leí, porque es un programa que repiten mucho. Entonces, un día en la internet alguien publica que yo estoy, publica dibujos de Compay Araña y dice que yo estoy dibujando a la gente negra como araña, que ya está bien y que hay que detener esa falta de respeto que tenemos los blancos contra los negros. Y yo pensé, pero ¿por qué ella creerá que yo estoy dibujando a los negros como araña? Te pregunto, el cuento lo escribes, lo reescribes. Ajá. Y a su vez también pintas. Claro. Se integra. Porque el único dibujo que teníamos de Compay Araña en Puerto Rico era este. Felipe Cunchi fue quien dibujó a este personaje que está aquí, que es Compay Araña. Así es como él lo dibujó por primera vez. Referencias de Compay Araña nosotros no tenemos. Es de Julia Cristina Ortiz Lugo. Se titula ¿Saben más que las arañas? Ensayos sobre la narrativa afropuertorriqueña. Es una publicación del Centro de Investigaciones Folclóricas de Puerto Rico, en Casa Paoli en Ponce, y ha sido subvencionado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, el Seminario para la Recopilación Folclórica de Puerto Rico, el Banco Nacional de la Memoria, es el que realiza este proyecto, que es una investigación de la doctora Ortiz Lugo. A partir de eso, ¿usted va desarrollando su propia investigación, su propio trabajo creativo? Cuando yo voy
Yo no me acuerdo dónde fue, no sé si fue a Santo Domingo. Yo sé que yo estoy La ciudad. investigando los cuentos del Caribe y yo digo, pero es que aquí tiene que haber una investigación. Voy a colección puertorriqueña, consigo el libro, me lo leo allí, le escribo a Julia y ahí empieza nuestra amistad. Okay. Porque empezamos entonces a colaborar juntas. Yo empiezo a pintar, lo que yo pinto antes de hacer el libro es un paño grande. ¿Dónde está Compay Araña? Y pintando el cuento, ahí es que yo me doy cuenta que yo he construido pues lo voy a recontar, el todo narrador recuenta y añado ciertas cosas como Compay Araña habla fañoso. ¿Cómo es posible que el amo pueda comer carne y nosotros no? Pues no, de ahora en adelante comeremos carne todos los días. O sea. Yo empiezo a recontarlo con mi forma de recontar y eso es lo que cuento en el libro. Termina siendo un cuento de protesta. Okay. Entonces yo le escribo a ella y honestamente a mí me molesta lo que están diciendo de que yo no tengo ningún respeto porque yo pensé, ella no conoce nada de mi trabajo, yo no sé si yo la conozco o no la conozco, yo no sé ni quién era ella siquiera. Porque otra persona es quien le toma una foto a esa y me la manda. Y ahí empieza toda una polémica. Sí hubo un error bien grande que fue permitir que realmente la gente empezó a insultarse y todo. Yo cerré la página después. Realmente yo no sabía qué hacer y amistades mías del movimiento afro me dijeron, no, no cierres la página porque va a dar la impresión de que estás también callando las voces de ella. Bueno. Eso se salió de control y la gente dijo de todo hasta que yo era supremacista blanca. De hecho, escribieron hasta un artículo en la revista Afrofémina de que yo era supremacista blanca y una escritora de Puerto Rico empezó a llamarme la blancoide llorona, la blancoide que tiene miedo, la blanco. Yo no. O sea, tú puedes estar, tú no puedes, tú puedes decir, bueno, yo no estoy a tu favor, yo no opino igual que tú. Pero porque esto siempre tiene que terminar con la burla o con el insulto. Entonces, de ahí en adelante pasaron muchas cosas bastante dolorosas, desde gente que me vira la cara, desde contratos que me cancelaron, de una actitud que uno realmente no entiende en una colonia como esta, donde deberíamos tratar de mantener el diálogo antes de que vendan la isla completa. Tere, te Eso fue el pregunto, primer cantazo. esa experiencia de cancelaciones, es nueva en tu vida. ¿No? Y antes de esas cancelaciones, ¿qué otras cancelaciones hubo? ¿Cuáles fueron los Ah, pues temas que de una mira, forma u otra se censuraban? te voy a decir, una cancelación bien fuerte fue cuando yo estudiaba en la Universidad de Puerto Rico, que hice una obra de teatro contra la invasión a Grenada. Un policía dijo que él vio que yo había sacado armas de mi mochila, yo lo que saqué fue unas máscaras. Dijeron que como en la obra mucha gente se rió, la administración no pudo concentrarse y trabajar. Por lo tanto, me formularon cargo y me acuerdo que el primer día de la vista, mi mamá quería que yo fuera bien vestida, bendito. Y me trajo un traje rojo de ella. Y me dijo, ponte este traje que te vas a ver bien y peínate bien. Y yo pues me sentía de lo más elegante. Cuando voy a la vista, el fiscal dice, mírenla bien. Yo tenía el pelo bien, bien largo. Mírenla bien. Todavía me da gracia. ¿Verdad que parece un ángel? ¿Verdad que sí? Pero ustedes observaron algo. Ustedes no se dieron cuenta de que está vestida de rojo comunista, rojo comunista, rojo comunista. Mi mamá, la pobre, bendito, hizo así. ¿Cómo es posible? Y yo pensé, wow, yo qué creía que venía bien vestida. Bueno, Nina la cua, conoce de esa época, ella me contó, él me sí. contó algo de eso. Fue de verdad que la cosa más absurda que yo he escuchado en mi vida, pero. Y me dijo más, me dijo que siempre que te ha conocido, desde esa época te ha conocido, que has estado en la izquierda y que siempre ha estado en pro del ambiente, en pro de las comunidades
de una forma u otra marginadas en Puerto Rico y que no son protagonistas de la historia, sino que tú las traes en tu Ajá. historia. Es real. Te pregunto, en materia, por ejemplo, de comunidad LGTB, ¿cómo has vivido la censura por tu trabajo? Bueno, por esa parte fue básicamente porque yo escribí un cuento que se llama Carla Feliz, que fue muy censurado. Fue tan censurado que muchísima gente me envió amenazas de muerte, de que me iban a sacar de la isla, de que yo nunca más iba a tocar un niño. Cuando tú lees el cuento, que es de una página, yo honestamente jamás pensé que eso iba a pasar, porque yo hacía cuentos en el viejo San Juan los domingos. Y Sí. entonces ese día yo dije, ay, hoy voy a contar Carla Feliz. Escribí el cuento en mi muro, porque yo lo escribí ahí mismo, te digo que es de una sola página. Y en menos de media hora yo tenía ya como 100 amenazas de muerte. Muchas más. Yo las guardé todas con los nombres de las personas, porque aspiro algún día a hacer esa publicación y poder publicar todos los comentarios de la gente que en ese momento me dijeron las cosas más violentas, terribles, que se le puede decir a un ser humano en nombre de la religión. Para mí fue como, bueno, es que yo no lo podía creer, porque si algo yo he dicho toda mi vida es que el amor es la fuerza que transforma el mundo. Para mí el amor es mi punto de partida en todo lo que yo hago. Entonces, esa censura me costó mucho trabajo porque me cancelaron cuentacuentos en muchos lugares. De hecho, recientemente aprovecharon esta situación que está pasando ahora con el Festival Afroantillano, un festival maravilloso que organizó la productora y gestora cultural Joan Gil, un festival del cual se tiene que hablar porque fue la primera vez que se hizo aquí en Río Piedra y que se hizo con un esfuerzo y con un amor gigantesco. Pues en esa ocasión que hablaron de Carla Feliz, la censura fue bien grande, bien grande. En esta ocasión no es que haya sido grande. Lo que pasa es que es una censura como continua, porque ya me han recordado en varias ocasiones que hace 2 años yo sucedió lo de Compay Anansi, que a mí me dieron inmunidad en esta ocasión, que no entienden por qué me dan inmunidad cuando en el festival había, yo diría, yo vi más de 10 artistas blancos trabajando en el festival. O sea, si ellas hubieran llamado a la productora, Yvonne Hill les hubiera dado espacio, no hay duda de eso. Lo que pasa es que nunca se comunicaron con la productora. Y yo creo que cuando tú de verdad quieres transformar el mundo y transformarlo para algo mejor, tomas las cartas por donde las debes tomar. Comienzas con la productora del evento y le dices tus ideas, lo que tú quieres hacer. Y entonces se busca una alternativa porque Joan es una persona muy, muy comunicativa, siempre está dispuesta a ayudar. Entonces era una cosa como, yo creo que mucha molestia de por qué razón yo me creía con el derecho de estar en ese festival. Les voy a explicar. Joan y yo somos amigas desde que Joan tiene, bueno, desde que ella era una nena, yo soy mayor que ella, pero soy amiga también de su mamá. Joan trabajó conmigo en el Canal 6. Hemos tenido siempre una relación muy buena, de mucho respeto, de mucho cariño. Cuando ella me llama, mira, Tere, yo quiero que tú cuentes Catilangua en el festival. Yo le digo, oye, me gustaría incluir a mis dos estudiantes. Y ella me dice, no tengo presupuesto para tanto y solo hay 1 hora y yo solo quiero que tú trabajes Catilangua Lantemón. Es el único cuento que yo quiero que se haga, porque ella también es antillana. Y yo dije, ah, pues ok, dale, vamos a hacerlo. Yo soy así. Ni siquiera en ese momento hablamos de dinero. Ella me dijo después, te puedo pagar tanto. Y yo le dije, olvídate lo que haya.
Yo normalmente apoyo mis amistades, como seguramente todos ustedes lo hacen. Jamás pensé en que yo estaba cometiendo un error al aceptar contar, porque yo también soy antillana. Y porque en Puerto Rico yo no he conocido otra persona que cuente Catilangua Lantemué. Y porque Catilangua yo lo he trabajado como se debe trabajar todo cuento, ¿no? Con mucha seriedad, con mucho respeto, con mucho amor y durante muchos años. Realmente yo quisiera poder entender que cuál era el planteamiento. No es que yo no contara cuentos en otro sitio. Yo creo haber entendido eso. Es que yo no podía contar cuentos en este festival porque yo no era una mujer negra. Pero yo soy una mujer antillana, pero había más artistas blancos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos y mi persona? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo creo que todo surge de Compay Araña, de que todavía hay algo que no se ha sanado a pesar de que yo saqué el libro de circulación. Yo me reuní con una especialista en culturas del Caribe y me dijo, cámbiale el color a Compay Araña. Eso es lo que tienes que hacer. Yo estuve dispuesta a eso. Saqué el libro, en ninguna librería usted lo va a poder conseguir. Los que había en mi casa, yo los destruí. Porque si de alguna forma mis dibujos las ofendían, a pesar de que yo presenté como 20 dibujos de Anansi, y yo dije, pero ¿cuál es la diferencia? O sea, de Anansi se han hecho cientos de dibujos en el mundo, cientos. Y ya dije, la única referencia que nosotros teníamos de Compay Araña era este dibujo. Y no suyo. Y no es mío. ¿Cuál otra referencia nosotros teníamos? Pues la otra referencia que yo busqué fue los dibujos que hacen los niños. Y pedí a niños que dibujaran arañas. Y todos las dibujaron como yo dibujé a Compay Araña. Yo lo dibujé Esta bien simpático para que los niños lo amaran, lo quisieran, quisieran contar su cuento. Porque uno de mis trabajos como narradora oral y como creadora de cuentos es que el niño realmente disfruta el cuento y lo quiera contar, porque si el niño no disfruta el cuento, nunca lo va a contar. Y la única forma de proteger nuestros cuentos folclóricos es contándole bien los cuentos a la gente para que la gente se le quede en la mente y la gente lo quiera seguir contando de forma oral. Si no, un buen día, ¿sabe qué? Como dijo Ramírez de Arellano en 1926, Puerto Rico es el país donde más rápido se va a perder nuestros cuentos folclóricos. Y no es que usted no cuente cuentos que usted recuerda, todos somos narradores espontáneos. Los seres humanos nos pasamos la vida contando cuentos, todos somos narradores. Lo que pasa es que cuando se trata de nuestro folclore, usted tiene que tener una conciencia muy clara de qué significa nuestro folclore y de todos esos cuentos emigrantes que llegaron a esta isla por alguna razón. Tenemos que tratar de que esos cuentos no desaparezcan y que los cuente todo el mundo, porque hasta donde yo sepa, el folclore puertorriqueño pertenece a todos los puertorriqueños, no importa el color de piel que usted tenga, porque el momento en que empecemos a dividir nuestro folclore por razones de color de piel, ese folclore sabe que si usted no lo ha leído, si usted no conoce los cuentos afropuertorriqueños, ¿cómo usted los va a defender? Si lo primero que tiene que hacer es leerlo, estudiarlo, reflexionar sobre ello, se pueden hacer hasta círculos de estudio. La profesora Ortiz Lugo siempre ha estado dispuesta a dialogar sobre los cuentos afropuertorriqueños. Es la persona que más sabe de cuentos afropuertorriqueños en Puerto Rico y todo el Caribe. Y yo diría el mundo. Para mí ella es alguien a quien todos nosotros le debemos nuestro cariño y nuestro respeto por el legado tan grande y la dedicación tan inmensa que ella ha puesto en los cuentos afropuertorriqueños. Pero si no los estudiamos ni los leemos, ¿cómo vamos a defenderlo? No se defiende un cuento atacando a una persona que a su vez ha viajado prácticamente todo el archipiélago de Puerto Rico contando nuestros cuentos.
Yo creo que yo tengo un compromiso muy claro con las generaciones actuales y las que vienen. Y mi compromiso es siempre dejar constancia de que existen nuestros cuentos, de que podemos contarlos, de que es nuestro deber protegerlos y de que forman parte de toda nuestra cultura. Vamos a unos anuncios de nuestros Sí. auspiciadores. El 3 de mayo del 2023, en la librería La Mágica, a las 7 p.m., se presentará el libro Mario, Elizabeth Madiolo y el mestizaje en el Caribe hispano, de la autora Carmen Centeno Añezes. Las presentadores serán Aaron Gamaliel y Marielba Torres. El libro Tocado por el Fuego, una novela histórica de autoficción, del escritor Jaime L. Marzán Ramos, está disponible en las librerías La Mágica, islanegra.com, Libros 787 y Laberinto. Relatos en clave de salsa, libro galardonado con el Premio Nacional de Cuento del Certamen Literario del PEN de Puerto Rico Internacional y por el International Latino Books Award, del escritor arroyano Urrayoán Enrique, disponible en tazas y portadas, Casa Norberto, Librería Mágica, La Esquina, El Candil y Amazon. Visita a La Bruja de Astrid Guerra en Facebook como Poeta en Casa, facebook.com/poetaencasa. Vamos a hablar un poco de ese trabajo que me inicia en 2015, que obviamente no es un trabajo que se inicia en 2015, que está relacionado con el trabajo de la doctora Ortiz y que forma parte de proyectos recientes, 2022, con la doctora Ortiz para niños, para el Departamento de Educación, para las escuelas privadas, que está disponible online, a través de videos en los que hay participación vuestra, de la doctora Ortiz, como también de Lucián Iturbe. Lucián Iturbe. Háblanos un poco de cómo se Bueno. integran ese libro de cuentos, esos cuentos que se narran a través de videos y presentaciones sobre la temática afro-antillana, afro-puertorriqueña y la narración en Puerto Rico. Pues mira, antes de hacer ese proyecto, Julia y yo tenemos muchos sueños en común. Y antes del proyecto que hicimos de los videos de cuentos afropuertorriqueños, yo hice 2 años consecutivos un proyecto auspiciado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña de cuentos Kamishibai. Y los cuentos que se contaron durante esos 2 años eran cuentos relacionados al folclore de Puerto Rico. Un año lo dedicamos a las leyendas de Puerto Rico y otro año básicamente a los cuentos afropuertorriqueños. Ahí Julia vino y educó a esas 20 personas durante esos 2 años, ¿verdad? Sobre los cuentos afropuertorriqueños, porque yo entiendo que todo aquel que desee contar cuentos, hacer cuentos o conocer más de la literatura puertorriqueña tiene que conocer los cuentos afro. Entonces, hicimos esta propuesta para la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades que incluía las 5 conferencias de Julia sobre la importancia de nuestros cuentos, los cuentos de araña, los cuentos de conejo y los cuentos de jicotea y cómo se contaban los cuentos. Entonces, la profesora Yarilda, que me perdone porque no me acuerdo el apellido, hizo las guías curriculares para sexto, séptimo y octavo. Yo iba a contar los cuentos con distintos artefactos, pero ahí es que viene el problema de Compay Araña y la junta de la fundación decide que quien cuente los cuentos tiene que ser una persona negra. Entonces, Lucián Iturbe llevaba tiempo porque ya quería entrenarse como narradora oral. Yo esporádicamente doy talleres donde me dan espacio, ojalá tuviera un lugar fijo. No ha sido así, no he tenido esa suerte, pero Lucián habló conmigo en uno de esos talleres que yo di y me dijo, yo me quiero entrenar, yo quiero contar cuentos. Cuando sucede la situación, yo le explico y ella amablemente dice, claro que sí, además sería maravilloso porque así yo voy a contar también. Además de que ella es una persona maravillosa.
Así que Lucián y yo estamos trabajando como varios meses, te diría como 5 meses, trabajando con los cuentos, con el cuento de Compay Araña y las Habichuelas, Jicotea y Caballo y Conejo y Tigre, el capítulo de la piedra, que también fue recopilado por Ramírez de Arellano y por Ricardo Alegría y Pura Belpré, porque dentro de la recopilación de cuentos en Puerto Rico tendríamos que mencionar, de hecho yo aquí tengo la lista de los nombres, porque antes de que terminemos sí me gustaría mencionar los nombres de todas las personas que han trabajado recopilando nuestro folclore. Entonces empezamos a ensayar, hicimos las grabaciones y por fin hicimos ese proyecto que se llama Contamos y Creamos, número uno, porque son cinco, donde las personas de forma gratuita pueden ver todos los videos, tener las tres guías y tener también a Lucián Iturbe contando los cuentos afropuertorriqueños. Pues ese fue uno de nuestros primeros proyectos que lo vamos a presentar en la Fundación Luis Muñoz Marín durante el mes de verano y esperamos pues que todos los maestros puedan hacer uso de ese proyecto porque de alguna forma teníamos que promover los cuentos de forma tal que fueran conocidos por las redes y de esa forma pues iba a haber mucha más gente que los iba a conocer y tal vez los iba a querer contar. Yo creo que siempre hemos demostrado, tanto Julia como yo, que nuestro interés básico no es nuestro protagonismo. Yo creo que yo tuve bastante ya protagonismo con María Chusema, fueron 25 años. Y si se dijera que yo estuve sola, pero ahí había un montón de actores y actrices estupendos que formaron parte de lo que fue María Chusema, eran la base del programa. Ahí. Nuestro interés es que la gente aprenda, conozca, promueva, proteja y narre nuestros cuentos folclóricos, de la misma forma que bailamos, que cocinamos. Los cuentos es lo que se perdió, lo que se olvidó, porque ya dije anteriormente que todos somos narradores espontáneos, pero para usted ser un narrador profesional, usted se tiene que preparar. Yo lo aprendí en el Festival de la Primavera en La Habana. Cuando fui, ahí siempre yo digo, ahí fue que yo me volví narradora profesional, porque cuando usted está con otros narradores orales del mundo, ahí es que usted de verdad entiende cuán importante es formar narradores en Puerto Rico. Y estamos hablando de que en el mundo hay festivales de narración oral todos los meses. En prácticamente todos los países. Y de Puerto Rico, realmente yo creo que yo soy la única que he viajado a los distintos festivales a representar a Puerto Rico. Para mí, ahora que hay dos personas que se están entrenando para contar los cuentos, para mí es uno de los orgullos más grandes, porque los que se entrenaron con la técnica Kamishibai, que fueron muchos, ellos han decidido lo que van a hacer. Eso también es narración oral, pero a viva voz. Sin nada, sin ningún artefacto, pues Emil Soler y Lucián Iturbe son las personas que de forma bien responsable han decidido tomar los cuentos en sus manos y comenzar a contar oralmente. Varias de las personas que me acusaron me decían, ay, pero no hay otra persona que cuente. Bueno, que cuente Catilangua, sabes que no. Y no es que yo no lo he querido enseñar, no ha habido el momento, porque estamos hablando de un cuento que hay que trabajar mucho. El narrador escribe su versión del cuento, no es que va a memorizar lo que yo hice. El narrador tiene que tener ese contacto, yo diría hasta espiritual, ¿verdad?, con el cuento, porque el narrador va a contar desde su punto de vista y desde su perspectiva, utilizando su vocabulario y sus metáforas, lo que es ese cuento folclórico que está leyendo. Estamos Incluso el hablando de un lenguaje proceso corporal, ¿no? de La performance. integración del cuerpo también al Claro, proceso los gestos, creativo. los movimientos, cuándo es que va a haber pausa, y todo eso varía según el día y el momento y la gente que está cuando usted vaya a contar.
Por lo tanto, como decía un amigo mío, Martín, tú cuentas en tiempo de jazz, porque nunca cuentas el cuento igual, jamás. Y le dije, bueno, es que yo soy una narradora oral. Traes también el que tienes también el dominio de técnicas de arte visual y arte dramático, arte, bellas artes, marionetas, te Bueno, es que yo desarrollas de una forma, integro sí. artefactos de otras culturas como Kamishibai, como el Kabat, como las telas pintadas, como el Kranki, como el palo africano, porque hay una técnica de un palo africano que es preciosa, que a los niños le encanta. Pero para conocer eso hay que estudiar. No es que yo lo oí y, pues, no, 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 hay que estudiar y hay que hacerlo. Hay que pasar su trabajo, ¿no? Su esfuerzo, porque también trabajar con artefactos de otras culturas, uno tiene que tener un conocimiento. Es lo mismo que nuestros cuentos. Mañana tú quieres contar los cuentos, pues ponte a estudiarlo, básicamente, porque no es una cuestión que de momento tú los vas a leer y ya está. Los puedes escuchar y empezar a contar en tus propias palabras, te lo digo, pero desde la perspectiva del narrador oral profesional, hay que tomarse su tiempo para crear un estilo, una forma y ese respeto tan inmenso que se tiene que tener a la hora de contar. Cuéntanos un poco el proceso de identificar el origen de esos cuentos dentro de Puerto Rico. El trabajo de la doctora Ortiz se vincula mucho a Guayama. ¿Cómo se vincula lo que han sido tus propias investigaciones a Guayama, a otras regiones del Caribe? Pues mira, Catilangua, que ya yo más o menos te expliqué, yo escuché a Catilangua, yo tendría como 8 años, y desde ese momento algo pasó conmigo, no solo conmigo, Jerry Medina también le pasó lo mismo que a mí, a los 8 años él escuchó ese cuento. Otra gente que yo he conocido también, más o menos esa generación pudo escuchar ese cuento en el libro Érase una vez bajo las palmeras. Que fue editado por Ángeles Pastor. Entonces, siempre yo me quedé con eso en la mente, la mujer de barro, la mujer de barro. Cuando ya mis nenes crecieron, ahí fue que yo decidí empezar a investigar porque ese cuento se hizo mío, es como si viviera dentro de mí. Así es como le dicen los narradores orales cuando usted hace su repertorio, porque cada narrador oral tiene un repertorio. Yo no cuento cualquier cuento, yo solo cuento los cuentos que me llaman. Si no me llama, yo no lo cuento. Yo sé que no lo voy a contar bien. Así que Catilangua me llamó a mí de una forma bien fuerte. Y yo empecé a investigar cada detalle que describía Ángeles Pastor. Entonces fueron años de investigación, comprando libros, leyendo artículos, buscando antologías, leyendo antologías africanas. Hasta que poco a poco, a través de la planta Calalú, fue que yo fui encontrando el camino que me llevó al cuento original de África Occidental. Y una vez yo lo encontré, ahí empecé a buscar entonces en qué islas del Caribe estaba ese cuento. También fue un montón de años buscándolo, dónde está ese cuento, dónde está. Lo fui encontrando poco a poco. Y en cada cuento están los mismos elementos. Por lo tanto, el cuento es básicamente igual, claro, fue recontado, recuerden, por otra persona, pero hay libros más o menos de los años 20 que yo he comprado, también he gastado mucho dinero en libros para poder encontrarlo. Catilangua, yo creo que es como el proyecto de mi vida. Cada una de esas 13 brujas viste de forma distinta, sus casas han sido construidas de forma distinta. En uno de los cuentos aparece Anansi disfrazado de niña, que yo creo que al aparecer Anansi podemos decir, sí, es un cuento Ashanti. Todas las características de ese cuento es algo que es impresionante, ¿no? Ese era el cuento que yo iba a contar aquí. Porque yo creo que es un cuento que todos los niños y los adultos en Puerto Rico deben conocer, porque por alguna razón sobrevivió el paso del tiempo
es un cuento que pertenece a nuestro folclore y es un cuento que celebra la libertad. Hay una relación de la investigación de la doctora Ortiz con las investigaciones del profesor Manuel Álvarez Nazario, ¿no? Sí. Háblanos un poco de... Bueno, es que ella te puede hablar mejor que yo de eso, porque ella, yo creo que fue el estudiante de él. Okay. La historia de Julia la tiene que contar Julia, ustedes la tienen que escuchar, porque Julia viajó la costa sur y después fue a Loíza entrevistando afrodescendientes. Entonces, toda esa historia de Julia, que yo creo que se debería llevar a película, porque es una película preciosa, la caminata que hizo Julia por la isla para rescatar nuestros cuentos, para que hoy en día yo pueda hablar de Compay Araña, para que todos podamos hablar de Compay Araña, de Jicotea, de Conejo, de tener el interés de conocer esos cuentos, se lo debemos a la profesora Julia Cristina Ortiz Lugo. Para mí ella ha sido mi maestra. Y digo, no es que otra gente no investigó, sí, voy a decir los nombres para John Alden Mason, que también recopiló muchísimos cuentos, Ricardo Alegría, Pura Belpré, María Cadilla de Martínez, Marcelino Canino Salgado, Cayetano Colitoste, Montserrat Delis, Elsa Escaví, Pedro Escaví, Aurelio Macedonio Espinosa, Roberto Fernández Valledor, Ivette Jiménez de Báez, Francisco López Cruz, Walter Murray Chiesa, Néstor Murray Chiesa, Julia Cristina Ortiz Lugo, Ángeles Pastor, Flor Piñero de Rivera, Rafael W. Ramírez de Arellano, Calixta Vélez Adorno, Teodoro Vidal. Son de las personas que más trabajaron tratando de recopilar nuestros juegos, nuestros cuentos, nuestros mitos, nuestras leyendas, nuestras canciones, nuestros cuentos de aparecidos, nuestros cuentos de brujas, don Teodoro Vidal, que tantos recopiló durante años viajando toda la isla de Puerto Rico. Esa sí que es otra película también, porque don Teodoro tiene hasta el nombre de los barrios donde él entrevistó jíbaros, y existen las grabaciones de esos jíbaros contando cómo era la bruja puertorriqueña. Yo creo que nosotros tenemos que dar a conocer toda la gente que ha mantenido vivo nuestro folclore y nuestra cultura de formas distintas y ser muy agradecidos con ellos. Y en vez de estar buscando, tal vez podemos tener diferencias, ¿no? Porque en todos los países la gente tiene diferencias, pero nosotros estamos en un momento histórico en el que tenemos que buscar la unión y pensar que hubo mucha gente antes que nosotros estudiando y trabajando para que nosotros hoy en día podamos hablar de estos cuentos que para muchos son desconocidos, y que es momento que empecemos a estudiarlos y a leerlos con seriedad. Yo creo que mi tiempo pues tiene que estar dirigido, ¿verdad?, hacia ese estudio. En ningún momento en ese festival, de nuevo repito, organizado por Joan Gil, y que fue maravilloso y que merece nuestro aplauso, en ningún momento se dijo que yo iba a leer cuentos afropuertorriqueños. Yo no leo en voz alta, es lo primero que digo. Cuando a mí me invitan a leer cuentos, casi siempre digo que no, porque ese no es mi trabajo. No es que no sepa leer en voz alta, es que a mí no me interesa leer en voz alta un cuento. A mí me interesa narrar, porque yo soy narradora, es algo distinto. En ningún momento yo iba a contar, a leer un cuento mío. De hecho, es bien raro que yo cuente mis propios cuentos. Yo los narro. Pero coger el libro así y empezar, no. Yo creo que a lo mejor yo hacía eso cuando era María Chusema. En María Chusema, de hecho, fue que yo entendí la gran diferencia entre la narración. Y quiero decirles que una de mis experiencias en María Chusema, que fue en uno de los primeros canales que yo trabajé, yo hice una semana dedicada a Nelson Mandela, cuando liberaron a Nelson Mandela, 1990. Y en esa semana yo les expliqué qué era el apartheid, qué era el racismo, quién era Nelson Mandela, qué eran los derechos humanos, lo que había pasado con él. El presidente de ese canal me llamó y me dijo: "Usted es comunista, Marichal".
Y yo le dije, pero ¿por qué usted me pregunta eso? Yo enseguida pensé, wow, a lo mejor él ya supo que a mí me expulsaron de la IUPI, que, o sea, muchas situaciones, ¿no? Por las que pasamos en este país. Vamos a uno, Y vamos así. a un anuncio de nuestros auspiciadores. El libro, algunos de mis ensayos preferidos, 1979-2021, del profesor Julio Muriente Pérez, editado por Publicaciones Gaviota, se encuentra disponible en la librería Norberto González y otras librerías de la isla. El auspicio no es casualidad. Consigue el libro Avelina, un nombre con historia, de la escritora Rosario Méndez Panedas, biografía novelada de una esclavizada sanjermeña que participó en el Grito de Lares, disponible en la librería Laberinto, Casa Norberto, ADP University y Amazon. El auspicio me parece que tampoco es casualidad. Y visita la página de la bruja Astrid Guerra en Facebook como Poeta en Casa, facebook.com/poetaencasa, que tampoco me parece casualidad. Y si tiene ganas de pasar un rato por el viejo San Juan, se puede quedar en Santurce, en el Hotel Bolívar, servicio de hospedería familiar de primera en Santurce. Precios módicos y atendido por sus propietarios Edgardo Buxeda y María Eugenia Hernández. Contacto al 787-593-2242. Estamos ya casi para terminar, nos quedan 10 minutos y quisiera aprovechar un poco que nos hables de el cuento clave aquí, es Compay. Compa Araña. El eje, ¿no? Es el desarrollo de una serie de cuentos también que han sido rescatados por la doctora Ortiz. En lo que ha hecho, estado haciendo reciente, separado a lo que ya hablamos del proyecto auspiciado en este caso por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y que se estará presentando en el verano, que otros proyectos recientes que de una forma u otra se vinculan al tema de lo hablado, que de una forma u otra están pendientes de ser publicados, que forman parte de su Ah, trabajo. bueno, pues algo, yo hasta lo escribí para que no se me olvidara, porque lo pendiente hasta el publicado ahora mismo es El Caldero de la Bruja, que yo espero, sí, yo espero que se publique, porque pues yo enamorada de Don Teodoro, ¿verdad? Además, se cumple este año el centenario de Don Teodoro. El 20 de mayo yo voy a contar El Caldero de la Bruja en la Fundación Luis Muñoz Marín. Va a ser creo que a las 2 de la tarde y voy a contar al menos, cuando menos como 5 de los cuentos que nacieron de ese proceso de estudio. Cuando ese libro sale publicado, yo le pido permiso a Don Teodoro de teatralizar eso. No son cuentos, son pues las entrevistas que él hizo de los jíbaros. Pero yo fui sumando esas entrevistas unas y otras hasta hacer cuentos completos para poder contarlo a la gente. Así que El Caldero de la Bruja es uno de los libros que yo espero que se publique ahora. Voy a presentar también este libro, La leyenda de la garita del diablo, que lo voy a presentar el 23 de abril. Además de eso, tengo un proyecto de cuentos Kamishibai en una cárcel de hombres en Puerto Rico. El 21 de abril ellos van a contar sus cuentos en la cárcel. Ha sido un proceso de muchos meses de trabajo. Ellos han escrito y han ilustrado los cuentos y están maravillados con el Kamishibai. Es la primera vez en el mundo, según el Foro Mundial de Kamishibai, que se realiza un proyecto como este en una cárcel. Ellos están tan entusiasmados que se me pegan a mí el entusiasmo también. También estoy estudiando lenguaje de señas porque voy a entrenar un grupo de niños sordos para que puedan hacer cuentos Kamishibai. Ya ustedes saben que en el Kamishibai usted tiene las manos libres porque es narración oral, solamente tiene que mover las láminas. Así que yo siempre estoy haciendo proyectos. Este cuento no es un cuento, esto es una obra de teatro compilada por Roberto Roberto Ramos Ramos Perea. Perea, que incluye otros trabajos de otras Así es. teatreras y teatreros en Puerto Rico. Así es. Háblanos un poco de este proyecto, cómo surgió, cómo estuvo Ah, trabajando pues con él, en qué época de durante la pandemia. pandemia Roberto nos llamó y nos pidió una obra de teatro. La obra de teatro que yo hice es como una comparación de la pandemia con la violencia de género. Y es una obra como bastante surrealista que se desarrolla
dentro de una casa, yo tomé a mi casa como ejemplo, y dentro de la obra, pues hay mucha gente con celulares que va transmitiendo a sus grupos en sus páginas la obra de teatro desde perspectivas distintas. Por lo tanto, pues la obra se va a ver desde muchos puntos de vista, porque depende de dónde tú pongas tu celular. Y básicamente es que es una obra que es como bien rara. Bueno, no es rara, es el tipo de teatro que yo escribo, ¿no? A mí me gustó mucho escribirlo y agradezco a Ramos Perea que me haya invitado. Las personas que están en esta antología, en nuestra querida Mirna Casa, Roberto Ramos Perea, Teresa Marichal, Aleida Morales, José Luis Ramos Escobar, Carlos Canales y Cándido Tirado. Así que ya saben, pandemia. Los otros libros que traje son libros para que la gente vea, pues esto fue sobre el efluvio de petróleo cuando hubo el derrame de Deepwater Horizon, que comenzó el 20 de abril del 2010. Pues este libro representó mi protesta ante la situación del efluvio de petróleo, y lo que pasó, todo visto a través de los ojos de Papá Pelícano. Así que fue, yo creo que el primer libro que yo ilustré en realidad, que aprendí a dibujar, ilustrar para protestar sobre lo que estaba pasando en el Golfo. Esta es una de mis obras de teatro. Bueno, aquí está la editorial Arcibel, que es una de las editoriales más importantes feministas de España. Brígida Gentile fue la editora. Y estamos un grupo de mujeres que escribimos sobre el personaje de Penélope. Yo hago composta, es uno de mis libros para niños. En este no ilustré. En este las fotos son de mi nieto cuando era pequeño. Y él le va explicando a los niños qué es hacer composta en envases pequeños, qué materiales puede incluir y cómo hacerlo de forma tal que cualquier niño pueda hacer composta. El Guaguau Quema es el cuento de Yayael y es sobre el año 1511 cuando los taínos se reúnen para comenzar la guasábara contra los conquistadores. Así que es un libro básicamente de protesta que habla de esa reunión tan importante que hubo de los caciques taínos esos días antes de que comenzara la rebelión contra los conquistadores españoles. Es para que tengan una idea y los derechos del niño y de la niña, pues fue uno de los libros que yo hice con ilustraciones de otro de mis nietos, que él dibuja tan bello, Kenny. Así que como pueden ver, yo hago muchos libros para niños, me encanta trabajar con niños, espero seguir trabajando con niños hasta que me tenga que despedir del planeta, ¿no? Pero mi deseo es que podamos dialogar y que podamos entender que todos somos responsables de nuestro folclore y de nuestra cultura. Yo tengo una historia interesante, es que yo usualmente no la recuerdo a usted como María Chusema, porque me parece que ese programa era los sábados. Ajá, Y todos los días era, pero los sábados duraba 1 hora y media. yo no lo veía ese programa Ajá. los sábados. Pero estoy muy contento de tener la oportunidad de esta entrevista con usted. El lunes me sentía muy mal, el martes me sentía muy mal y por cosas de la vida, Daniel Nina me asigna sustituirlo en una entrevista con usted hoy. Así que parece que de una forma las señales llegaron. Y me siento muy contento, ¿no?, de que se haya Gracias. dado la oportunidad de conocerla, porque no la conocía antes. Yo llevo haciendo entrevistas escritas, cientos de entrevistas, y no la había incluido a usted. Pues ahora ya tenemos una entrevista con usted en vivo y por escrito que próximamente va a salir. Y nada, estoy muy contento por la oportunidad. Lamento que haya sido dentro de este contexto. Y nada, disculpe el momento, pero el momento para mí ha sido un momento gratificante. Qué lindo, gracias. Gracias. Nos vemos a todos Nos allá en el vemos, oeste y a gracias. todos los que de una forma u otra nos ven en vivo a través de las plataformas del Pujantillano.